Clavo Camaleón, ¿cómo la viste? ¡Detonalla!
algo, se veía que el Tejano la podía perder. Llega a la gerencia, lo pone en peligro, le pone el cambio. Ahí está el veneno del francés, ¿por qué no le aplaude? Esto es de locura, de rapidez, de fuerza, de lucha, de entrega, de poderío, de agallas, de valentía, elasticidad, de agilidad, destreza y algo más. Así es Tejano de Tonaya. Empezó el traqueteo y parecía que el Tejano se entregaba, se lo daba. Como le dijeron, cruza la pierna y recibe el aplauso. Tejano de Tonaya. Afinando la puntería, ya lo tiene Juanito. En cuestión de segundos le hace la monta, puerta se abre. Y ahí está la salida de la Reata Pelada. Jerite Carrillo le está resistiendo y hasta ahora se está conservando. Una forma de ventaja de Allende. Los 2,000 pesos, vamos a ver, lo vuelven a activar. Y Juanito está bien hacinado, está bien sentado, bien conservado, compadre. Vaya, la segunda que nos ha emocionado hasta los huesos. Juanito Carrillo resultó ser también una reata pelada. Y la terminó toda en su favor. Juanito, quédate ahí, por favor, y llévate al toro de lleno. Para clavarle.
enfrente de nuevo Federico Figueroa Canavero dice: ¡métanle cabezales! La bomba está más que finalizada. Y así le desprende el tejado, así le pone botines en el piso. ¡Ahí se aplauso, sí, señores!
Ahí está. Tonaya, Tejano de Tonaya, venga, venga con calibre 44, Tejano de Tonaya, ¡puerta! Allá está la salida, este es el momento del disparo. Viene con vuelta el jinete, está completamente aferrado. La gente le aplaude al Tejano de Tonaya y a calibre 44 se detiene por vez primera y luego lanza otra voltereta. Hay peligro cuando el toro viene con vuelta y vuelta, luego se borracha y ahí tira a bajarse. Con mucho cuidado, vamos ahora con dos aires que viene y parece que es Sergio Rodríguez de allá de Tonaya, Tejano de Tonaya. Fuerte el aplauso bonito, allá está la monta número 7. Vaya preparando el billete, queridos amigos. Vaya sacando de la